La temperatura y los flujos de agua no son nuevos en este canal de Mi Arrecife. Ya le hemos dedicado varios videos a abordar el tema a fondo y reciente también en el blog de Mi Arrecife compartíamos unas notas sobre la temperatura. No obstante, esto que les he comentado, nunca hemos hecho un abordaje de cómo estos parámetros físicos los podemos usar para fomentar la coloración de nuestros corales. Durante el video que estaremos presenciando hoy, aprenderemos cómo la temperatura y esos flujos de agua afectan el metabolismo de los corales y con ello, y por tanto, la posibilidad de ganar coloración. No se separen de Mi Arrecife, que empezamos. Saludos amigos de Mi Arrecife, qué gusto volver a encontrarnos y mis mejores deseos para que esos corales, esos peces se encuentren muy muy bien. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan el aviso de cada tema nuevo que vamos a estar presentándoles y compartiendo. Para cerrar esta serie de la iluminación y la coloración de nuestros corales, que está constituida por 9 videos incluyendo este, hoy vamos a abordar dos temas de forma muy puntual desde la perspectiva exclusiva de cómo ellos impactan la coloración. Estos temas son por un lado la temperatura y por otro lado los flujos de agua. Entremos en materia con este primer tema y que si desean tener una mejor perspectiva, una perspectiva más amplia de la temperatura, más allá del de la coloración, pues les recomiendo ver el video que sobre el particular ya tenemos en este canal y cuyo enlace les voy a dejar en la descripción de texto del video. Existen evidencias científicas que demuestran que el incremento de la temperatura en los arrecifes coralinos y por tanto en el acuario afecta la fluorescencia de nuestros corales, pero no lo veamos del lado malo, pues todos hemos vivido algún pico de calor en algún momento. Veámoslo como un hallazgo que podemos poner a jugar a nuestro favor. Esto quiere decir que si podemos controlar o manipular la temperatura con un mayor nivel de precisión, podemos mejorar la fluorescencia. Y como reflexiono en mi video de la temperatura, el cual les he invitado a observar, también el control de la temperatura nos permite tener corales más sanos y por tanto dentro de muchos otros beneficios, que estos puedan producir adecuadamente esas proteínas de color al estar sanos y vivir sin estrés térmico. En términos generales, a mayor temperatura y sin llegar a una zona crítica que provoque el blanqueamiento de los corales, crecerán más rápido los corales y con temperaturas más bajas, sin llegar a una zona de daño, los corales van a crecer más lento, simplemente por una mayor actividad metabólica de nuestros corales. Sobre este tema del impacto de la temperatura y la actividad metabólica, también pueden consultar la serie de entradas que he estado compartiendo recientemente en el blog. Este impacto de la temperatura en la actividad metabólica, llevado al plano de la coloración de nuestros corales, significa que con una temperatura no tan cálida en el rango de los 77 a 79 grados Fahrenheit, o 25 a 26 grados Celsius, el color mejorará y a mayor temperatura se pueden hacer más oscuros los corales por una mayor presencia de la zooxantela. A menor temperatura tendremos menos zooxantela y con ello se obliga al coral a generar pigmentos que le ayuden a bloquear ese exceso de iluminación, lo cual se traduce en una mejor coloración
por menos zooxantela y más pigmentos fluorescentes. Dado esto, al existir una densidad de zooxantela cuando llevamos la temperatura a ese rango y para no afectar la buena nutrición del coral por existir menos alimentos, al existir menos zooxantela, podemos, como expliqué en mi video anterior, echar mano del plancton o de los aminoácidos para que se mantenga esa buena salud y esos recursos que generan las proteínas de color de nuestros corales. A mayor temperatura tenemos una mayor actividad metabólica. Por tanto, en la zooxantela como en el coral, esa mayor actividad metabólica de la zooxantela implica una mayor reproducción de esta alga simbiótica. Por tanto, se aumenta la densidad de la zooxantela. Se da una mayor cantidad de pigmentos fotosintéticos que mayormente son oscuros, como había explicado en el primer video de esta serie. También como resultado de la mayor densidad de zooxantela, hay una mayor cantidad de subproductos de alimentos para el coral. Y por tanto, al existir una mayor actividad metabólica del coral y un mayor alimento para estos, tenemos un mayor crecimiento del coral y al contrario, al bajar la temperatura, porque va a disminuir la actividad metabólica y tendremos el efecto contrario. Disminuye la densidad de la zooxantela y como disminuye la densidad de la zooxantela, quedará más expuesto a la intensidad lumínica que generamos. Y para protegerse de ella, el coral va a producir pigmentos de color que reflejen o bloqueen la luz, como expliqué en esos primeros videos. Gracias a ese plancton o a esos aminoácidos que vamos a suplementar y conforme el video anterior, el coral, a pesar de esa disminución alimenticia que deja de recibir de la zooxantela por la baja temperatura, siempre tendrá los recursos necesarios para producir sus proteínas protectoras, o sea, sus proteínas de color, las cuales podrá producir siempre en la cantidad necesaria. Y como hay menos zooxantela, estas proteínas de color del coral se hacen más visibles, sumado a ello, al hecho de que están en mayor cantidad y dan un aumento de coloración. Dado que también tenemos la opción de subir la temperatura y no bajarla para promover un mayor crecimiento, es el acuarista el que debe de tener claro qué es lo que busca, o sea, optar por un mayor crecimiento más acelerado en sus corales apoyado por el aumento de la temperatura, o bien por otro lado una mejor coloración al sacrificar ligeramente el crecimiento, pues tampoco es que se va a detener ese crecimiento en el rango de temperatura que les he señalado. Si optamos por crecimiento, debemos entender que la mayor temperatura nos va a llevar a un incremento en el proceso de calcificación, una mayor actividad metabólica del coral, siempre y cuando el oxígeno disuelto no sea bajo. El crecimiento del coral tiene una relación muy, muy directa con el oxígeno disuelto. Recordemos que conforme suba la temperatura, también tendrán menos oxígeno disuelto en la columna de agua. Sobre el tema del oxígeno, si desean profundizar, pueden también darle una mirada a mi video sobre el potencial redox, que también les voy a dejar el enlace en la descripción de este video de hoy. Conforme la temperatura sube, también sube la población de estos dinoflagelados simbiontes, sea la zooxantela del coral. Por tanto, el coral tiende a oscurecerse conforme la temperatura es más alta. Y por supuesto, si la situación va a continuar así, el coral terminará expulsando la zooxantela, como expliqué en mis primeros videos de esta serie. Aparejado a ese oscurecimiento por la alta densidad de la zooxantela, el coral también irá perdiendo sus colores fluorescentes, pues no hay necesidad de que éste refleje la luz, pues está siendo absorbida en mayor cantidad por la zooxantela o estos dinoflagelados simbiontes que viven en el coral, y por ello el coral ya no tiene la necesidad de tener activadas sus proteínas fluorescentes, o por lo menos
en el máximo o la mayoría de estas que sus genes estén dispuestos a estar dando por la predisposición que tiene el coral. A medida que aspiramos siempre a que estén activos, vamos a aumentar la coloración. Sobre este detalle, pues yo les voy a recomendar, como apunté en mis primeros videos de esta serie de coloración, que el pedigrí del coral sí importa, pues la mayor predisposición a producir estas proteínas genera mayor coloración. Todos conocemos que estamos informados de que los arrecifes de coral han estado siendo devastados por las altas temperaturas de los océanos, de las aguas, y esto a un ritmo muy acelerado. Actualmente no existe un método eficaz para predecir un blanqueamiento masivo en los arrecifes coralinos. La comunidad científica ha estimado que la fluorescencia podría ser un indicador del potencial de la buena salud del coral y, por qué no, también en nuestros acuarios. Pero lastimosamente, a la fecha, hay muy pocos estudios que han intentado utilizar la fluorescencia como un indicador para conocer la densidad de los dinoflagelados en razón de la temperatura. Como les expliqué en la segunda entrega de esta serie de la adecuada iluminación y coloración de nuestros corales producen una abundancia de proteínas fluorescentes que absorben fotones de luz cargados de alta energía y luego los reemiten en otra longitud de onda, creando una fluorescencia. Esta nueva longitud de onda, como expliqué en la primera entrega, es una energía más baja, menos cargada de energía, actuando así como un bloqueador solar o potenciadores de la fotosíntesis, según la tesis que deseamos asumir conforme vimos en aquella entrega. También, como vimos en la entrega inicial de esta serie, los corales pueden vivir diferentes tipos de zooxantelas o clados. Y cada uno de estos clados o estas zooxantelas tiene diferentes sensibilidades o tolerancias al calor. Cuando excedemos los niveles de tolerancia, como resultado, pues es que vemos el blanqueamiento y la aparición también de enfermedades. Conforme la temperatura aumenta, la fluorescencia del coral va a ir decreciendo y lo hará de forma más significativa conforme la temperatura se va haciendo más alta. Mientras la temperatura sube, también lo hace la densidad de estos dinoflagelados simbiontes. Con ello, lo que sucederá es que visualmente nuestros corales se pondrán más oscuros por la mayor cantidad de dinoflagelados simbiontes, hasta que el coral provocará la expulsión de estos, creando el blanqueamiento. Bien, pero mientras esto no se dé, los vamos a ver oscuros, pues como vimos también en aquellas primeras entregas, estos dinoflagelados simbiontes mayormente son de color marrón oscuro. Visto entonces cómo la temperatura puede impactar la coloración y cómo podemos ponerla a jugar a nuestro favor si la controlamos con mayor precisión, veamos ahora el último factor de importancia en la coloración, que es el flujo de agua. Algunos investigadores han señalado que los flujos de agua son incluso más importantes que la iluminación. Y cómo no, si para los corales no fotosintéticos son la única fuente de alimentación, la cual radica en la captura del plancton marino y la toma de los compuestos orgánicos disueltos en el agua, así como esos elementos inorgánicos. Y sin flujos de agua, estos alimentos no llegarían al coral. Pero incluso para los corales fotosintéticos, a los que también se le aplica lo anterior y que se diferencian de los no fotosintéticos por gozar de los subproductos alimenticios que entregan los dinoflagelados simbiontes, el flujo de agua también sigue siendo sumamente fundamental. Nuestros corales, como animales sésiles, no pueden desplazarse, dependen de esas corrientes de agua para llevarles sus nutrientes o sus presas. Y como explicamos en el video anterior, incluso la velocidad a la que se mueve el agua es de importancia para la captura de los alimentos.
y también lo es para lograr una mejor calidad en el proceso de fotosíntesis. Pero aún hay más. El flujo de agua afecta también la buena salud del coral y sus procesos de respiración, de crecimiento, de calcificación, de sus procesos de regeneración, de reproducción, de estrés térmico, lumínico, la orientación de la colonia, su morfología, la extensión de los pólipos, la captura de las partículas y la exportación de los desechos metabólicos, la renovación del moco del coral y, por supuesto, muchos factores más. Vimos en los videos anteriores que un coral no puede lograr buena coloración si no goza de una buena calidad de agua y una buena salud. Y para lograr estos dos, los flujos de agua son absolutamente fundamentales. En un experimento realizado por dos investigadores de apellido Denison y Barnes, que lograron mantener varias muestras de Acropora formosa en un estudio de laboratorio, encontraron que unas, al ponérsele flujo de agua y a otras no, mostraron resultados diferentes. Los corales mantenidos en condiciones con flujo de agua señalaron tasas significativamente más altas de fotosíntesis, y ello implica un tema importante para la coloración, así como mejores tasas de respiración y calcificación que aquellos corales que no se mantuvieron con flujo de agua. Los que se mantuvieron sin esos flujos de agua tuvieron una tasa de fotosíntesis y respiración 25% menos que la de los corales que sí tenían flujo. Lo mismo sucedió con la tasa de calcificación, que también fue muchísimo más baja. Los investigadores concluyeron, y es lo que nos debe quedar guardado de cara a nuestro aprendizaje de este pasatiempo, es que siempre existe una respuesta metabólica del coral al movimiento del agua que influye en las tasas de crecimiento del coral y el desarrollo de los arrecifes, por supuesto, en general. Estudios en otras especies como la Agaricia tenifolia, el flujo de agua impactaba fuertemente en la tasa de respiración, la cual casi aumentaba proporcionalmente con el aumento del flujo, pero no fue así para la tasa de fotosíntesis, que se mantuvo prácticamente en su máxima tasa con poco flujo de agua inclusive. Para los que gusten conocer más a fondo este tema, los invito a darle una lectura a la investigación, cuyo enlace les dejo en la descripción de texto de este video y que podrán encontrar con el nombre Medidas in situ de los efectos de flujo en la producción primaria y la respiración de los arrecifes de coral. Y ahí podrán ver en detalle una explicación de las interacciones entre las fuerzas hidrodinámicas y las propiedades de difusión de los gases que impactan en ese aumento en la producción de fotosíntesis y las mayores tasas también de respiración. En lo que respecta a la tasa de calcificación, los corales con mayor movimiento de agua muestran mejor tasa de calcificación que aquellos que tienen pobres flujos de agua. Recordemos que cuando hablamos de la fotoinhibición en la parte B de la primera entrega de esta serie de la coloración de los corales, les decía que la fotoinhibición deja a un paso al coral de sufrir blanqueamiento, y esto sucede cuando el coral recibe más intensidad lumínica de la que puede soportar. Por tanto, la intensidad lumínica para promover los pigmentos de color no se reduce a dar toda la intensidad que la lámpara pueda darnos, sino a dar y ubicar el coral en zonas correctas para recibir intensidad que pueda manejar antes de caer en fotoinhibición. Si se alcanza la fotoinhibición, el coral comienza a estresarse y su tasa de fotosíntesis disminuye. Investigaciones realizadas y documentadas en el estudio, la fotoinhibición de la fotosíntesis se reduce por el flujo de agua en el coral de arrecife Acropora digitifera, señalan que la fotoinhibición se reduce a flujos más altos y, por tanto,
intensidades lumínicas altas y flujos bajos de agua causan más daño al coral que está sometido a intensidades lumínicas altas con flujos altos. Esto nos dice que en la época de verano nuestros acuarios con flujos bajos y altas temperaturas se hacen los corales más sensibles a la intensidad lumínica. ¿Y por qué? Porque los exponemos a una intensidad lumínica alta para obligarlos a producir los pigmentos de color. Por tanto, el flujo de agua es importante para hacer que los corales sean resistentes a los factores de estrés que genera el blanqueamiento o la decoloración por ese blanqueamiento. Y que al movimiento adecuado de agua es importante para ayudarle al coral a recuperarse de ese estrés por blanqueo. Y sobre todo a nosotros, a efectos de estos acuarios, de estos corales, nos dicen que el buen flujo de agua que tengamos reduce el estrés por intensidad lumínica. Una investigación realizada por la doctora Isela Cufene, cuyo enlace también les voy a dejar en la descripción de texto, señala el efecto de la luz ultravioleta sobre los pigmentos fotoprotectores del coral. Y donde muchas lámparas o pantallas de nuestros acuarios sabemos que tienen esas luces LED UV. Y se halló que los corales sometidos a bajo flujo de agua tenían concentraciones disminuidas de pigmentos que los protegen de esa energía UV. Y con esto, para nuestros efectos de cara a la coloración, significa tener más o tener menos pigmentos de color en razón de la combinación de flujo de agua y LEDs UV. Por el contrario, los corales que fueron sometidos a un mejor flujo de agua desarrollaron una mayor concentración de pigmentos para protegerse de esas longitudes de onda del UV. La tasa de crecimiento, de salud y por tanto de coloración de un coral se va a ver afectada por el flujo de agua y por ello porque el flujo de agua impacta sobre la fotosíntesis, impacta en atrapar alimentos, impacta en la resistencia o no resistencia que sufra el coral para el blanqueamiento de coloración por estrés térmico en épocas, por ejemplo, de verano. Impacta evitándole enfermedades, impacta exportando esos desechos, impacta removiendo los sedimentos que puedan acumularse sobre el coral, etcétera. Los corales dependen de un flujo adecuado de agua según cada especie y por tanto es relevante la buena ubicación del coral frente al flujo de agua para su salud y no solo la ubicación respecto de la iluminación. De cara a nuestros acuarios, no solo nos debe importar la intensidad de flujo de agua, sino también las características del flujo de agua conforme los corales se van desarrollando, ya que comienzan a alterar y a obstruir el flujo. Y les puedo decir que hoy por hoy este último factor es el de mi principal lucha en este acuario a fin de garantizar el flujo adecuado para mis corales. De hecho, verán que removí una colonia que tenía por aquí. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que este noveno video les sirva y demos por terminado el ciclo de la adecuada iluminación y coloración de los corales. No olviden suscribirse al canal, por supuesto darle like a esos videos, a este video, que es lo que nos motiva, es la forma más fácil de ayudarnos a seguir motivados en la entrega de estos materiales. Que sus acuarios se encuentren mejor cada día. Y nos vemos muy pronto con un nuevo tema. Saludos. Thank you.
No soy una persona que le encante estar haciendo ejercicio, pero al menos procuro salir a trotar media hora por día. Y cuando me decidí a hacerlo, me acuerdo que en aquellos primeros días mi cuerpo lo resintió y me lo recordó con el dolor muscular, con el cansancio. Simplemente en aquel momento mi cuerpo me estaba diciendo que no estaba preparado, que no estaba adaptado a este cambio que se exponía. Ese cambio, para no sentir aquellas molestias, pues requirió de un tiempo que estaba dictado por mi cuerpo y no por lo que yo quisiera. Y lo mismo sucede entre persona y persona. Cada quien tiene su propio tiempo de ajuste. Lo mismo le sucede a nuestros acuarios. Para alcanzar la madurez del acuario se requiere de un tiempo por el cual va a transcurrir un proceso de transformación que varía de acuario en acuario y que por más ganas que tengamos no lo podemos acelerar. Y cuando lo forzamos y aceleramos, por ejemplo, metiendo más peces de la cuenta o haciéndolo antes de tiempo, vamos a pagar una alta factura. Más importante que el tiempo es el proceso que transcurre en ese tiempo y que también se lleva adelante ese proceso, que es lo que hace que un acuario pueda estar maduro a los meses, al año o incluso un par de años después. Personalmente no me cansaré de señalar que el ciclado es el paso más importante, es el medio por el que estamos sentando esas bases de la construcción del edificio que llamamos ecosistema. Cuán robustos sean esas bases, así tendremos el acuario para soportar las diferentes cargas de estrés al que lo vayamos a someter posteriormente o deba enfrentarlo por los eventos por los que tendrá que pasar. No te separes de mi arrecife, que empezamos. Hola amigos de mi arrecife, qué gusto saludarlos desde el Caribe costarricense, desde Playa Negra, en este Caribe hermoso de Costa Rica, una de las mejores playas de Costa Rica. Hoy vamos a hablar sobre el acuario maduro. Este es un tema sumamente amplio que implica muchos temas a su vez, por lo que no pretendo ser exhaustivo ni dejar agotado el tema. Sin duda hay mucho de lo que podemos seguir conversando, pero me conformo con dejar abordadas algunas ideas generales. Sin duda, un acuario cuando alcanza un nivel de madurez tiene menos problemas. Estos problemas disminuyen significativamente, mientras por el contrario, si el acuario es joven, que va saliendo del ciclado, surgen problemas, algas indeseables en el sustrato, en las rocas, vemos diatomeas, cianobacteria, alga de pelo, problemas de equilibrio iónico, no tenemos un consumo 1-1 entre el calcio y la alcalinidad, etcétera, etcétera. Esto nos debe recordar que la naturaleza tiene su propio tiempo que no coincide con nuestros intereses y nos dice que la maduración del acuario requiere del tiempo por el cual debe transcurrir un proceso que logra formar un ecosistema robusto. Por supuesto, esto es algo que por el cual debe pasar todo acuario y ello implica para el acuarista, uno, entender que pasará por dificultades y dos, que se requiere de paciencia. Pero, ¿qué significa un acuario maduro? ¿Qué es lo que hace que un acuario sea maduro? ¿Por qué necesitamos tener un acuario maduro? Conforme pasa el tiempo y nuestro acuario alcanza la madurez, nos sentimos felices, se nos resuelven muchísimos problemas, la frecuencia de estos problemas va a la baja significativamente y veremos que el acuario prospera muy rápidamente. Nuestro acuario alcanza un nivel de madurez, pero lamentablemente a veces nos confiamos, nos relajamos cuando estamos en esa época de bonanza y puede llegar el momento en que algunos acuaristas pierden esa felicidad y ven el regreso de nuevos problemas. Problemas que se habían superado regresan y nos acordamos
que en alguna oportunidad por ahí escuchamos a un acuarista hablar de que existía el síndrome del acuario viejo, que personalmente yo prefiero llamar el síndrome del acuarista perezoso. El acuario se relajó, se confió, el acuario empieza a deteriorarse, pero bueno, esto último es un tema para un futuro video cuando hablaremos del síndrome del acuario viejo. Nuestros acuarios no son entornos estériles, es suficiente una gota que llegue de otro acuario al nuestro para que llegue también un pez o un invertebrado, una roca, una macroalga, etcétera, para que lleguen con ellos plagas y esporas de algas indeseables, todas las que ustedes deseen, para que en un pequeño caracol, en un trochus, llegue una plaga de caracoles pirámides, para que en algo que introducimos venga algún polizón, alguna asterina, etcétera. En todo acuario tendremos, queramos o no, cianobacterias, diatomeas, dinoflagelados, algas de pelo, eventualmente briopsis y otras algas indeseables, así como gusanos de fuego, aptáceas, hidroides, vermétidos, etcétera, etcétera. Desde el momento en que iniciamos el acuario, desde ese momento ya tenemos el combustible. Solo nos falta la chispa para que tengamos el fuego. Esta chispa que prende el fuego, que es la detonante para que estos problemas de organismos indeseables prosperen, es otra condición que también tenemos en nuestros acuarios y es indispensable. Son los nutrientes. Estos, como fuente de alimento para los organismos, pueden estar en balance, o sea, una cantidad que es adecuada para los organismos existentes, o sea, tenemos un equilibrio entre una oferta y una demanda, o bien pueden estar de más, una mayor oferta y por ello dispararse la presencia de algas indeseables. También tenemos que estos nutrientes pueden estar de menos, o sea, una existencia mayor de demanda y se crea con ello una hambruna que mata a organismos que antes controlaban a otros. Recordemos que tenemos un ecosistema en formación que lucha por alcanzar un equilibrio. Cuando montamos un acuario y lo ciclamos, lastimosamente aún muchos acuaristas piensan que con que surjan bacterias ya podemos meter los primeros peces, pero en ese ecosistema en formación es algo más que bacterias que manejan desechos de nitrógeno, es más que bacterias que transforman el amoníaco al nitrito y el nitrito a los nitratos. Estas bacterias nitrificantes tan solo son una pequeña pero muy importante fracción de las bacterias en general y otros microbios que están y se reproducen y van propagando y colonizando milímetro a milímetro el acuario, para lo cual se requiere de tiempo. La adición de residuos de nitrógeno por medio de la descomposición de los desechos orgánicos de los nutrientes producen vida marina, una vida marina que inicia por estas bacterias y hace que ellas se multipliquen aún después del ciclado, y conforme estas se van multiplicando, crean las condiciones para que surja nueva vida de organismos mayores que llegan como polizones también en rocas vivas que usamos, en algas del refugio, en caracoles, en los plug de los corales, etc. Esta nueva vida, el zooplancton, toda la infauna, esponjas, caracoles, camarones, cangrejos, estrellas, gusanos, etc., por igual requiere de un tiempo y nutrientes para irse propagando y colonizando el acuario. Hablamos de tiempo para que el acuario madure, de un proceso por el cual debe pasar el acuario para que los problemas con organismos indeseables disminuyan, para que la calidad del agua sea estable y mejore y que sea consistente en el tiempo, para que podamos introducir organismos más sensibles, para que el ecosistema artificial
dependa menos de los cambios de agua para su estabilidad. Para llegar a este momento, debemos pasar un proceso en el que una tras otra etapa se va formando vida, pero para llegar a ella, para que llegue la existencia, se requieren de alimentos, de compuestos orgánicos que son indispensables. Estos nutrientes, que son compuestos orgánicos, llegan a nuestros acuarios por dos vías principales. En un primer momento, cuando introducimos cualquier tipo de vida, sean peces, corales, caracoles, estrellas, camarones, algas, y sigan ustedes citando los otros que ustedes quieran. Claro, esta introducción también puede ser involuntaria o accidental, y así llegan poliquetos, mises, aptáceas, bacterias, algas, indeseables, protozoos, etcétera, etcétera. Estos organismos rápidamente construirán relaciones nutricionales entre sí y participarán en la circulación de la materia en el acuario. Los organismos mayores, como los peces, mientras estén vivos, consumirán los menores de esa pirámide alimenticia, y estos, conforme sean mayores y vayan muriendo, van a provocar que aparezcan otros por debajo de la grada, de la cadena alimenticia, coliquetos, cangrejos, caracoles y otros aún más por debajo de esa pirámide, hasta llegar a las bacterias, que se van a alimentar de los tejidos de esos organismos mayores que mueren. Estos son materia orgánica que se convierte en nutriente por la transformación, es decir, ingresan al acuario no como nutriente sino como vida, pero sus desechos metabólicos o con su muerte posterior se va formando nutrientes. La segunda forma de ingreso de compuestos orgánicos al acuario es por medio de los alimentos propiamente que introducimos como una fuente de nutrición. En este grupo se incluyen todos los alimentos, sean congelados o no, en escamas, en peletizadas, sean pastos, pastas, sean deshidratados, etcétera, alimentos líquidos, aminoácidos, nutrientes o alimentos para bacterias, etcétera. La diferencia con los primeros es que estos pueden llegar directamente para aportar, y los primeros llegan como una fuente retardada o indirecta de nutrientes. Básicamente, esto es lo que nos permite, es desde que iniciamos con el ciclado, es construir una pirámide alimenticia que está conformada o se va construyendo para crear un ecosistema robusto en los arrecifes o en nuestro acuario marino. Este ecosistema robusto no lo alcanzamos, no permite llegar al acuario si no está maduro. Antes debemos ir creándolo, fortaleciendo todos esos diferentes niveles de la red trófica. Probablemente se acuerden de sus clases de biología sobre la pirámide alimenticia y cómo, conforme bajamos por la pirámide, tenemos cada vez más alimentos y más finos o pequeños. Estos alimentos finos y pequeños hacia la base de la pirámide no son capaces de alimentar a los niveles superiores de la pirámide, ya que conforme la ley de Lieberman o la ley del diezmo, un 10% es lo que sube el escalón en la cadena trófica. Se pierden aproximadamente 9 décimas de la masa biomasa, mientras la energía pasa por los diferentes niveles de nutrición. Gran parte de esa energía se pierde, y por ello es que existe una pérdida importante de energía en cada transferencia, y a esto es lo que se le llama o se le denomina la ley de Lieberman o ley del diezmo ecológico. Más en concreto, de la energía que captura cada nivel trófico, un 90% se destina al movimiento, al metabolismo, a otras acciones, mientras que se deja el 10% restante para que lo aproveche el siguiente nivel trófico. Por ejemplo, un vegetal aprovecha el 90% de la energía que obtiene del sol para desarrollarse, y cuando es consumido por un herbívoro, este utiliza para alimentarse solo el 10% restante, que es el diezmo, el cual a su vez
el 90% le servirá para sus funciones vitales, y si un animal carnívoro se alimenta de este herbívoro, entonces ocurrirá lo mismo, aprovechará solo el 10%, y así sucesivamente. Por tanto, crear una red trófica en nuestro ecosistema artificial, crear una red alimentaria o un ciclo alimenticio demora de tiempo. Debe crearse vida en cantidad y diversidad. Mientras no exista plenamente esta formación de red trófica, solo los organismos más oportunistas, más resistentes, serán los dominantes. ¿Se acuerdan de las cianobacterias? No es hasta cuando surgen otros organismos que compiten por los mismos recursos que aquellas que son oportunistas, es que se encuentran que estas oportunistas ya no son los únicos reyes de la colina. Cuando escuchamos o echamos más bien un alimento congelado al acuario, proporcionamos alimentos a los distintos elementos de la red alimentaria. Los trozos más grandes son consumidos por los peces, los más finos y pequeños alimentan los microorganismos, y esa niebla blancuzca que vemos de carácter orgánico alimenta organismos filtradores. Cuando dosificamos carbono, como por ejemplo el Nopox Cacer o el vodka, solo se alimentan los organismos unicelulares y no los peces. Entre más simple sea el alimento, más simples serán los recursos o los organismos que se beneficiarán de él. Como habrán visto con el ejemplo anterior, en la naturaleza, en los océanos, en el arrecife coralino, todos los alimentos para los niveles superiores provienen de los niveles inferiores que habitan el biotopo. Mientras que en nuestros acuarios, además, hay una fuente de alimentación externa, es decir, la alimentación que nosotros les suministramos y que puede llegar a diferentes niveles tróficos o no, según sea lo que demos, como el cubo de alimento congelado o el ejemplo del Nopox. Teniendo entonces claro que en la naturaleza hay una pirámide alimenticia, que existe una red trófica que a su vez genera diferentes niveles tróficos de nutrición, y que en nuestros acuarios existe la misma o la debemos crear desde que iniciamos el ciclado, más un factor externo que puede generar alimentación a toda nuestra pirámide, me parece que queda una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué pasa si por ese factor externo que somos como acuaristas introducimos más o menos comida de la que cuenta, de la que requiere el acuario en la dimensión de red trófica que exista para ese particular momento? Si tenemos suficientes peces, estos van a consumir mayormente la comida presente, así como pequeños fragmentos serán consumidos por los corales, otra parte irá al skimmer y al perlón o a las medias, y otra cantidad de residuos va a ir a las rocas y al sustrato. De los residuos que lleguen al sustrato, que lleguen a las rocas, los ermitaños, los camarones, los cangrejos, los poliquetos, los hidroides, etcétera, consumirán una parte, y el resto será transformado por las bacterias y otros organismos unicelulares en este ciclo, que se reproducirá una y otra vez todos y cada uno de los días. Si el filtro mecánico del acuario y los organismos mayores y menores no logran tomar esos alimentos, o bien no tenemos algunos de los niveles de aquellos diferentes organismos de esa red trófica que les puse en el ejemplo anterior, estos nutrientes se van a ir acumulando, creando un exceso día a día. Con ese exceso, no solo la calidad del agua se irá degradando, sino también los microorganismos empezarán a multiplicarse a un ritmo muy rápido y comenzarán a expandirse por todo el sustrato, rocas, vidrios, equipos, por ese exceso de comida. Algo muy propio que vemos en un acuario joven o recién reciclado. Las células unicelulares como las cianobacterias o los dinoflagelados, que vivían limitados en cantidad por la falta de comida, empiezan a multiplicarse por exceso de nutrientes
que tienen disponibles y comienzan a cubrir zonas cada vez más grandes en el acuario. Al poco tiempo y sin que tomemos acciones, ya tenemos densos mantos que van a cubrir el sustrato, las rocas, el vidrio y amenazan a los corales. Las áreas cubiertas causan la muerte de la vida, la sofocan, le niegan el acceso a la luz, a los alimentos y a su vez con su muerte vuelven a convertirse en alimento para la creciente detonación de dinos y cianobacterias, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las algas tapetantes, con el alga de pelo, la briopsis o cualquier otra. La abundancia de fosfatos y compuestos nitrogenados, en última instancia el nitrato, gracias a la oxidación que realizan las bacterias, hace que estas algas crezcan sin control y las esporas viajen por todo lado. Conforme existe nuestra fuente de comida externa que se acumula, estas algas se esparcen por todo el lado y los peces herbívoros ya no las van a controlar y su crecimiento no va a tener un freno. Ya para este entonces, probablemente el acuarista novato comprenderá que algo va mal, ya que por esa inercia que ya lleva al acuario es muy alta, incluso la suspensión de la alimentación externa no va a provocar que se detenga el problema por esa inercia que se lleva. A estas alturas, seguro ese acuarista que inicia ya ha presentado el problema en algún foro o en algún grupo y le consultan probablemente por sus niveles de nitratos y de fosfatos. El acuarista, si no lo ha hecho, pues va y los mide. Y no se extrañen si la respuesta que les va a dar es que están en cero o casi son indetectables, ya que a estas alturas las algas actúan como esponjas que absorben de la columna de agua estos nutrientes y los dejan indetectables o casi indetectables o en un rango que parecería el deseable. Por otro lado, también las algas atrapan las partículas orgánicas que se descomponen directamente en su maleza de alga, atrapando el compuesto nitrogenado y fosfato conforme se va liberando, evitando así que llegue a la columna de agua. Se da una suerte de alimentación directa para estas algas, que deja al agua, a la columna de agua, libre de nitratos y fosfatos de los test. Así que no es de extrañar que todos estos nutrientes rápidamente sean consumidos por las algas, las cianobacterias, las diatomeas o los dinoflagelados. Llegados a este punto, a mí me llegan consultas por correos o WhatsApp o a los grupos o foros, estoy seguro, donde el acuarista dice: ¿cómo surgen estas algas si no tengo nitratos, no tengo fosfato? ¿Cómo puedo hacer para eliminar mi problema de alga, mi problema de cianobacteria, etcétera? Y vemos algunas respuestas que, con el mayor respeto para todos, en lo personal me asustan, y lo digo puesto que sé que son dadas de buena fe, pero es como que le dicen al acuarista: póngale más gasolina al fuego, aplique o dosifique vodka, vinagre o cualquier otra fuente de carbono orgánico para que existan más bacterias que a su vez consuman nitratos y fosfatos. Pero ¿por qué apunto a que con esta acción estamos echándole gasolina a la hoguera? Debemos entender que a esta altura el metabolismo de los microorganismos está a la espera de una nueva dosis de alimento y que ello no solo volverá a ser más grande el problema, sino que lo va a convertir en bola de nieve. Pero bueno, mis amigos, este video es sobre el acuario marino maduro. Así que la historia la vamos a terminar en nuestra próxima entrega y con ella entenderemos qué tiene que ver todo este tema de los desechos orgánicos con el tema que inicialmente les propuse, la madurez del acuario marino. No olviden suscribirse al canal y dejarme su apoyo con ese like, que es el mínimo aporte que pueden hacer para mantenerme motivado. Y si sacan un mayor tiempo para compartir sus comentarios, por supuesto que será sumamente agradecido. Que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos vemos en una próxima entrega. Los dejo con esta hermosa playa negra en el Caribe costarricense. Saludos.